Les presento Noticias de Pilar en un minuto. El noticiero de pilarpolitico.com.ar. El mercado federal ambulante llega al distrito con alimentos esenciales a precios accesibles. Así lo confirmaron el intendente Federico Achával y la secretaria de Comercio Interior Paula Español tras la firma de acuerdo entre el municipio y Nación. Continúa la obra del nuevo Hospital Central de Pilar. Avanza la construcción del nosocomio ubicado en el kilómetro 52 de la Panamericana luego de estar paralizado entre el 2015 y 2019 durante el gobierno de Nicolás Ducoté. Presidente Derqui suspendió su partido de básquet federal de este jueves y domingo por casos de COVID en su plantel. Quedaron reprogramados para el martes 18 de mayo el partido frente a Regatas de San Nicolás y el viernes 21 de mayo, cuando tengan que enfrentar a Colón de Chivilcoy. Atmosféricos y Volquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230-4430-475. Esto fue Noticias de Pilar, un minuto.